pero no salimos muy parecidos. Las colas salieron bien. Estaban todos sentados sobre una cola, menos tú. Las colas salieron bien, eso sí. Y yo sobre una pelota. Sí. Bueno, a propósito de lo que dice Julito, hay que dar una explicación de por qué no estuvimos el domingo pasado y el lunes en Valparaíso, porque este programa tiene mucha sintonía en Valparaíso y Viña, no sé si sabían ustedes. Hubo un acuerdo del departamento de prensa de este canal de transmitir la entrevista que había dado Salvador Allende el día anterior a los corresponsales nacionales y extranjeros, de manera que por eso no salimos. Y eso produjo también una ausencia este domingo bastante lamentable, pero que estaba prevista, que es la ausencia de nuestro compañero de trabajo, Enrique Campos, quien nos había avisado con mucha anterioridad que, como él está filmando y coproduciendo una película que se llama La Araucana, que terminó su rodaje en Chile y ahora están rodándola en España, él tenía que viajar 2 o 3 semanas a España. Entonces él se quedó hasta el miércoles de esta semana, esperando estar en el programa el domingo, tal como lo había ofrecido. Desgraciadamente no pudo estar. Así fue. Pero está Navasal, que también tiene un viaje próximo y que ha estado ausente. Y yo quisiera que nos cuente su viaje porque tiene una motivación muy interesante. Sí, yo en alguna ocasión dije que me parece que las actividades nuestras no son noticias, pero en este caso creo que le debo una explicación al público. Primero, porque estuve ausente 3 semanas de este programa. Yo he sido periodista mucho tiempo, 30 años ya, y siempre me he esforzado por presentar la verdad, mi verdad, porque la verdad absoluta no existe, con el menor apasionamiento posible. A medida que se aproximaba la fecha crítica de la elección, yo notaba, no solamente en mí, sino en general, en el ambiente nacional, de apasionamiento, y veía que era difícil atenerme a estas normas que he tratado de mantener toda mi vida. Entonces, en parte porque no me sentía bien físicamente y en parte porque no deseaba quebrantarlas, prefería abstenerme de concurrir durante 3 semanas. Ahora me voy a ausentar 2 meses, y ese por un motivo mucho más grande. Yo cumplí 30 años de casado, no solamente 30 de periodista, sino también 30 de casado en junio de este año. Deseaba irlo a celebrar a una ciudad que Marina y yo queremos mucho, que es Florencia. Y naturalmente, en vísperas de la elección, no era imposible obtener licencias periodísticas, puesto que había tanto trabajo. Entonces la postergamos para después de la elección y vamos a hacer ese viaje. Chile ha sido un país muy bueno conmigo porque no solamente me dio la oportunidad de tener una segunda, en realidad una tercera patria, la segunda fue Cuba, sino porque me dio a Marina. Y al cumplirse 30 años de estar juntos, me parecía que era la oportunidad de rendirle un homenaje público y al mismo tiempo de explicar por qué voy a estar 2 meses ausente. Yo estoy hondamente enraizado en este país y el 14 de noviembre estaré de nuevo aquí con ustedes. Bueno, y también viajó Julio Martínez, lo tuvimos ausente 2 domingos y creo que fue a Inglaterra. Sí. ¿A qué obedeció tu viaje? Es que él ama mucho Londres. Bueno, sí, cada vez más. En serio, cada vez me gusta más. Además fue un viaje, ya que estamos en el terreno personal, de las confesiones personales, fue un viaje tan extraño para mí. Yo siempre viajo con equipos de algo, equipos de fútbol, selecciones, clubes, algo, una olimpiada, un mundial, cualquier cosa. De manera que desde que subí al avión sin deportistas ya me sentía bastante extraño. Iban solamente agentes de turismo, 27 en total, 22 argentinos y 4 chilenos, y completando los 27, un servidor. A galleta. Sí, creo que iba de galleta, como dice. Llegaba crujida. Y me pasó una cosa curiosa. Comprobé que cuando uno sale en viajes deportivos, caramba, que ve poco. Yo ahora en 6 días en Londres vi mucho más que en los 30 días que estuve en el Mundial. Pero muchísimo más. ¿Por qué pasas metido en el estadio? Lógico, en los 30 días, solo con ir a buscar la entradita famosa que había que ir a buscarla para cada partido, porque no había un carnet permanente, como se hizo aquí, como debe ser, un carnet para todo el Mundial, no. Para cada partido había que ir a buscar la entrada. Y la cola era larga porque eran 1000 y tantos periodistas. Y unos madrugaban más que otros, se perdía la mañana en ir a buscar solamente la entrada para el partido. De manera que ahora me encontré con 6 días... en que a las 9 de la mañana ya estaba en el bus para ir a ver lo que ellos quieren que uno vea, y ellos lo eligen bien, ellos eligen muy bien lo que uno quiere que vea. Así que vi muchas cosas que en la visita anterior a Londres no había visto. Y con esa puntualidad británica me habían señalado que se regresaba el viernes 4,
para que todos los chilenos, claro que muchos se quedaron allá, alcanzaran a votar. Nosotros dijimos, a lo mejor llegamos, a lo mejor no llegamos. Llegamos, con esta puntualidad británica, llegamos tal como estaba estipulado en el programa. Ya a las 3 de la tarde yo estaba en la estación Mapocho, votando con toda tranquilidad, de circunstancias que en la noche anterior estaba en Freetown o en Madrid. Así que yo quiero agradecer, ya que se me presenta la oportunidad, igual que los deportistas cuando hablan por el micrófono, yo quiero agradecer a esta línea aérea que ha tenido esta gentileza conmigo sin pedirme absolutamente nada, porque sí, es una verdadera fineza esto de decirme, mire, tenemos un pasaje, quiere ir a Londres, es un viernes, se regresa el otro viernes y usted alcanza a votar. Es una gentileza y como no me lo han pedido, yo lo dije en el programa el martes, yo quiero destacar y quiero agradecer a la British United Airways por esta atención que ha tenido conmigo. Si me lo permite, Julio, a propósito de la entradita para el Mundial, te voy a contar mi experiencia en Wimbledon. Los ingleses tienen siempre esta costumbre de no dar un pase permanente, sino claro, de dar entrada por día. Entonces yo fui una vez a cubrir Wimbledon cuando competía Lucho Ayala. Llegué, me dieron mi entrada. Llegué el segundo día, me dieron mi entrada. Fui el tercer día y me dijeron, no hay entrada. ¿Pero por qué? Si estoy acreditado. Porque a Lucho Ayala lo eliminaron, de modo que usted ya no tiene nada que hacer en Wimbledon. Claro. Es que uno piensa, Pepe, que son ellos los equivocados. Yo creo que somos nosotros los equivocados. Ellos dan entrada liberada para cuando juega tu país, cuando juega el país de uno. Entonces juega Chile, ¿cómo no, señor? Aquí está su entrada. Cuando luego juega Chile hay que pagar la entrada. Y duele, cuando uno está acostumbrado a entrar y decir buenas, ¿eh? Cuando uno dice buenas en la puerta del estadio, entonces ya le molesta un poquitito cuando no le dicen buenas, sino que le dicen tantas libras, ¿eh? Aquí, y tanto chilín. Aquí en el Estadio Nacional entran 8 y 10 periodistas de un diario a cubrir un partido. Sí, bueno, sí, se nos está olvidando presentar al invitado hoy día, con quién vamos a conversar. Es que es muy conocido el invitado hoy día. Pero no es que yo no sé si las cámaras lo han tomado, pero es el senador Hamilton, demócrata cristiano, y que es el autor del proyecto de ley sobre televisión, que es el proyecto que en este momento se está despachando en el Congreso y que ya tiene un primer trámite constitucional cumplido, me parece. Y con quién vamos a conversar de muchas materias. Ya estuvo Juan Hamilton el año pasado y se arrebató la palabra, la verdad es que nos habló de todo. Bueno, pero hay tanta cosa que hablar porque yo... A pesar de que les reclamé que no me habían dejado hablar y ustedes me sostuvieron que había hablado en exceso. Pero si hablaste de fútbol, de la U, de todo. Bueno, trataré de no cometer el mismo error en esta ocasión. ¿Tú, Navasal, no tienes susto de que en el avión que te vas el martes suban algunos guerrilleros palestinos? Esta semana fue espectacular, ¿eh? En un solo día se robaron 4 aviones. Después se robaron un quinto avión. Y fue espectacular porque hasta ahora los robos de aviones consistían en tomarse un avión, llevárselo a La Habana o a otro lugar, tenerlo allí para hacer publicidad, porque era nada más que materia de publicidad, y enseguida devolverlo y los pasajeros hacían un viaje extra, conocían una ciudad y no pasaba mayor molestia. Pero esta vez, en primer lugar, se llevaron un Jumbo, un super jet, uno de estos 747. Impresionante. A El Cairo. ¿O las tenés? No, los vi. Entonces, lo volaron en el aeropuerto del Cairo, o sea, en donde se supone que Nasser tiene el control. Y lo volaron para demostrar que Nasser ha aceptado las conversaciones de paz, pero no es capaz de cumplir las condiciones, de que mientras los guerrilleros digan que no, va a ser no. Y lo hacemos ahí, delante de Nasser. Enseguida agarraron los demás aviones y se los llevaron al desierto de Jordania para demostrar que tampoco Hussein gobierna en su país, sino gobiernan ellos, los guerrilleros. Y para tener a los pasajeros y a los propios aviones como rehenes para rescatar a unos guerrilleros palestinos que estaban presos, unos en Alemania por haber puesto bombas en aviones el año pasado, una que fue detenida en Londres porque fracasó el asalto, porque asaltó un avión israelí y los israelíes matan a los terroristas que suben, que tratan de tomarse un avión, o sea, hubo un tiroteo, lo mataron y capturaron a una niña, y otros 3 que estaban presos en Suiza. Entonces los tenían como rehenes. Como estos países no reaccionaron lo bastante rápidamente poniéndolos en libertad, les volaron también los aviones. ¿Y para qué se queja el seguro inglés, oye, si los aviones sirven para que los vuelen? O sea, que... para ser volados. No, pero lo extraordinario de todo esto, Jaime, es que el elemento que parece ser más débil en la guerra del Medio Oriente, que son los guerrilleros. Uno siempre en la guerra del Medio Oriente habla de Nasser, de Hussein, de Siria, de Irak, hasta de Argelia, pero se olvida un poco de los guerrilleros. Y resulta que mientras los guerrilleros palestinos, e incluso dentro de los guerrilleros palestinos, el grupo más débil, el Frente Popular de Liberación de Palestina, de Gabriel Habash,
que es de extrema izquierda, que es el menos numeroso, que sigue inspiración pekinista. Mientras ellos no quieran que haya paz, las conversaciones de paz son prácticamente inútiles, porque ellos tienen tal fuerza, y ninguno de estos gobiernos que quieren, que están metidos en las conversaciones de paz, se van a atrever a tomar una acción violenta contra ellos, porque ¿cómo van a atacar los propios gobiernos árabes a los guerrilleros palestinos? ¿Y cómo esto de los aeropuertos en el desierto? ¿Y cómo han hecho eso? Bueno, tú sabes que un avión necesita solamente un terreno plano, y como el desierto es eso precisamente, un terreno plano y sin obstáculos, se puede aterrizar en él en cualquier parte. El desierto jordano no es como el desierto de Sahara, que es arena, es desierto pedregoso. Entonces, con despejar de piedras un espacio... La base es dura. Claro, la base es dura, exactamente. La nota dramática la proporcionó una madre que dio a luz en el avión. Qué bueno. De manera que nació un niño o una niña, no sé el sexo. ¿Qué nacionalidad tiene ese niño, senador? Dijeron norteamericano. Depende de la... ¿Del avión? No, ¿la nacionalidad del avión? Depende. Lo más probable es que tenga doble nacionalidad, porque la ley del lugar donde nace sea distinta a la ley de la sangre, a la ley de la nacionalidad de los padres. En este caso es norteamericano porque era una familia... Era una familia de diplomáticos que regresaba de Bahrein a su país. Lo curioso de esto es que los pobres pasajeros no terminaron su odisea, porque los devolvieron, algunos de ellos, a Chipre. Y cuando llegaron a Chipre, los metieron en cuarentena por si acaso habían contraído el cólera. Así que ahora... Tenían rabia solamente, tenían rabia. Bueno, ¿y qué hay de atletismo, de deporte? Generalmente el que habla de deporte es Julito, pero yo voy a seguir hablando. Como me voy antes del próximo programa, voy a hablar harto en este. Bien. Esta mañana... Un año de silencio, 30 años de matrimonio. Muy bueno. Esta mañana yo vi el acontecimiento atlético, el acontecimiento deportivo del día. La carrera de Jorge Grosser en 1500 metros, en que puso 3:43.7, bajó en 0.3 segundos su propio récord sudamericano. Fue una carrera preparada para él, no había emoción porque se sabía que él iba a ganar. Ramón Montero lo acompañó en las dos primeras vueltas, haciéndolo un tren prácticamente de 400 metros, un tren violentísimo, y Grosser lo siguió paso a paso. En la tercera vuelta lo dejó pasar y Grosser corrió la tercera vuelta más violenta que yo he visto correr en mi vida para 1500. Para 1500. Y en la cuarta vuelta aflojó un poco, porque iba para una marca increíble. El récord anterior era de él también. Era de él también, era 3:44. Y al final aflojó un poco, claro, pero de todos modos es una carrera que no se había visto. Yo creo que si se trasladara a la milla, es para menos de una milla de 4 minutos. Sería el primer... O sea, es una marca mundial. Una marca de categoría mundial. Claro, son 100 metros más. Claro que nuestro compañero Pedro Pavlovich tenía las marcas del año ahí, sí. Y me señalaba que el récord mundial es de 3:35. O sea que hay 3:33, me está diciendo. ¿Por qué no lo muestran a Pavlovich? La gente no, no lo conoce. Nunca. Hemos hablado de Pavlovich. Ese es Pavlovich. Ahí está Pavlovich. 2 metros de altura. No, Pavlovich no solamente es el coordinador de juntar los anillos, ya aparece con el canal 7. No solamente es el coordinador del programa, sino además es un fanático del atletismo. Yo nunca voy al atletismo sin verle. Y aunque trabaje aquí, es de la U. Es de la U también. Está en comisión de servicio aquí. Esta mañana tenía todas las marcas ahí y nos decía, mire, esto que es extraordinario en Sudamérica es 10 segundos más que el récord mundial. Lo cual nos dejó un poco achatado. Es que esa es la diferencia. Por eso que hay tanta gente que se va a Europa ahora. Es el atletismo que se va. Sí. Eso es lo malo, que la mayoría de los deportes no están a nivel mundial, en Sudamérica, salvo el fútbol. El fútbol sudamericano en general está a nivel mundial. Porque no es de marca. Claro, me refiero a Argentina, Brasil, cualquiera. El fútbol sudamericano en general está a nivel mundial. ¿Y las elecciones en Chile? Pues ahora, a propósito de fútbol, ya que estamos en un paréntesis deportivo, yo quiero también dedicar un cogollo, a un equipo que anoche entusiasmó, como hacía mucho tiempo que no entusiasmaba un equipo chileno. Se entusiasmó la gente con Audax Italiano. ¿Por qué? Lamentable. No te agrada mucho, perdón, pero fue así, ¿eh? Se entusiasmó la gente con un equipo joven, con un equipo joven. 7 jugadores de promedio, 20, 21 años, chilenos todos. Equipo criollo. Y esto hizo recordar un equipo que tuvo al Audax Italiano el año 50. El de Carlos Tello, Lucho Vera... Maserati Carrasco. Ramiro Cortés, que ahora está en la banca. Dante Petralti y Bocaccio. De manera que se entusiasmó la gente porque era un fútbol muy ligero, de una rapidez vertiginosa,
La Católica es un equipo pausado, lento. Claro, cuando ellos tienen la pelota la dejan chiquitita como una naranja. Pero es que no la tuvieron. No la tuvieron porque siempre llegaba primero uno de Auda. Y el público se entusiasmó porque el público quiere algo nuevo. El público quiere rostros nuevos, sobre todo si son rostros jóvenes, veinteañeros, que corren rápido, vertiginoso. Así que yo creo que Audas merece un cogollo nuestro porque ha sido la nota más importante del fin de semana. Y fue lindo partido. Además, el partido fue lindísimo. Bueno, ya hace un momento hablábamos con el senador Hamilton que decía que la U, jugando mal, no pierde ningún partido. Que cómo será cuando juegue bien. Sí. ¿Cómo decía? Eso es. Para la liguilla jugará bien. Seguramente. ¿Ah? Sí, hay dos equipos que no llenan, no convencen, no brillan, pero no pierden. Es el caso de la U y de la Unión. La Unión también, todo el mundo dice, claro, no está en el nivel que se espera, que se le exige, pero ocurre que no pierde. Entonces ellos dicen lo mismo. Cuando el equipo juegue bien, entonces va a ser imbatible. O a lo mejor no. A lo mejor cuando juegue bien, bien pierde. A propósito, vencedores, yo creo que con bastante lealtad tenemos que rendirle un homenaje a Pepe Tobar, que fue el único vencedor de este grupo en la elección presidencial. Y no sé, el televidente que envió esa caricatura que se mostró en el Tele13 el domingo, parece que supiera lo que pasó en la urna entre todos los que estamos aquí presentes, porque te puso a ti como el único triunfador. ¿Y cómo has recibido tú y Allende, tú que has estado tanto con Allende, el triunfo en la urna? ¿Por qué no nos cuentas un poco la cosa íntima, la cosa que la gente no conoce? Bueno, la verdad es que yo debo agradecer las palabras de Jaime Celedón, pero no creo que yo sea el único triunfador, el único victorioso. De este grupo, digo. Creo que, de acuerdo a la convicción que yo tengo y a la seguridad de lo que ha de ser el futuro gobierno, hemos sido victoriosos todos. Jaime me pregunta sobre cómo recibimos nosotros aquella noche del triunfo en las personas que tuvimos la suerte de estar cerca del doctor Allende. Como ustedes comprenden, fue un momento de satisfacción, de alegría, pero fundamentalmente de serenidad. Lo primero que golpeó a cuantos estaban cerca de él, y muy especialmente al propio doctor Allende, fue esa sensación de la enorme responsabilidad que tenía por delante. Yo he visto al doctor Allende en las noches de cuatro campañas electorales, el 52, el 58, el 64 y el 70. Y así, como cuando en los momentos de la derrota nunca lo vi abatido, ahora que lo vi en el momento del triunfo, no lo vi ni arrogante ni soberbe, sino que por el contrario, como les decía, en una actitud de reflexiva serenidad. Y lo grande es que esta reacción no ha sido sola la del candidato triunfante, sino que fue la reacción general de todo el movimiento popular, de todo el pueblo de Chile, que yo creo que en aquella noche de enorme alegría, de la gran victoria del pueblo, dio una lección al mundo entero de disciplina, de orden, de responsabilidad. Y ese pueblo, ese es el que nos hace pensar precisamente que las posibilidades de realizar cuanto ha planteado la Unidad Popular para cumplir durante el gobierno que empezará a regir los destinos de Chile el próximo mes de noviembre, tendrá un fin feliz para Chile y para todos nuestros compatriotas. Yo creo que fue ejemplar desde las 8 de la mañana. Toa, ¿no te parece? Extraordinario. En general, desde las 8 de la mañana fue ejemplar ese día. Te lo digo porque uno que venía de fuera, que había leído lo que se escribía, el clima expectante, el clima nervioso en otros países, y llegar así de sopetón a las 3 de la tarde a Pudahuel, internarse por la ciudad, correr, hacer un aro, como se dice en chileno, en la estación Mapocho, votar, y encontrarse con la tranquilidad que existía, con el orden, con la calma que existía, es una cosa que reconforta. Mira, Julio, a mí me tocó antes de la campaña, durante el día de la elección y sobre todo después del 4 de septiembre, tener oportunidad de conversar con muchos periodistas extranjeros que han venido. Y todos ellos, sin excepción, se llevan una impresión de nuestro país, de nuestro pueblo, en todos sus niveles, de la actitud de las autoridades en el día de la elección, del papel que jugaron nuestras Fuerzas Armadas, de la participación responsable de la ciudadanía en el acto electoral.
de la manifestación que se hizo en aquella noche. Un periodista francés declaraba, por ejemplo, que él nunca había tenido oportunidad de ver una manifestación multitudinaria de las proporciones que se realizó en la anterior a la elección y otra como la que el pueblo de Santiago celebraba el triunfo. Y decía que le llamaba la atención cosas como esta. En primer lugar, que se advertía ahí una cierta conciencia general, la gente movilizada tras algunas ideas fundamentales que eran comunes a todos, lo que le hacía a él ver que estaba la presencia orientadora del movimiento popular y de sus partidos. Pero que al mismo tiempo, así como había cierto nexo común que unía a esta gente, había también diversidad, había espontaneidad, había una serie de elementos que expresaban las posibilidades creadoras de nuestro pueblo. Ese otro mérito, los gritos, los motes. Ese otro mérito Allende, el dominio que tiene la masa, es extraordinario. Porque lo que él pide tiene una tal convicción y por último una tal trayectoria que hace que la gente le cumpla. Y también sí que está el mérito, doctor Allende, también la conciencia del pueblo, ¿eh? Que por algo nosotros, excúseme la expresión, nos llenamos la boca hablando de la conciencia cívica del pueblo chileno. Estas son las muestras. Y eso es lo que a mí como chileno me hace estar muy tranquilo del futuro de Chile. Bueno, al margen, al margen de quién haya ganado y quiénes no hayan ganado la elección, la verdad es que el gran triunfador en el aspecto cívico de esta memorable jornada, que es una más, es el pueblo de Chile. Yo voté ese día al mediodía en Punta Arenas y terminé la noche aquí, en este mismo canal. Estábamos invitados a un foro que al menos no, se realizó sin nuestra presencia. Vinimos simplemente a dar nuestras excusas. No estábamos en condiciones anímicas ni correspondía tampoco que participáramos en una discusión más o menos acalorada sobre las cifras que se habían obtenido en la elección. Yo creo que en primer lugar el pueblo de Chile. Y no es la única, no es la primera y esperamos y confiamos que no será tampoco la última vez que el pueblo de Chile como dueño, como señor del poder, se exprese libremente y se lo asigne, se lo preste por un periodo, por un mandato determinado a quien él libre y responsable e ilustradamente escoge. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas. Es de vital importancia para la pureza del proceso electoral la presencia de las Fuerzas Armadas, el control que tienen, entiendo que es desde la época del Frente Popular. De la ley de la batería. De la barriga. Precisamente después de un periodo en que pareció que había mucha, o que se volvía una especie de corrupción o intento de manejar por parte de las autoridades civiles el acto electoral, la presencia de las Fuerzas Armadas es una garantía del correcto desempeño del acto eleccionario, de la libertad de todos los ciudadanos para poder sufragar libremente. Y por último, y no por eso menos importante, también el gobierno. El gobierno tiene un papel importante en el control del orden público y muy especialmente a través de la información. El gobierno entregó una información no solo veraz, lo que ordinariamente ocurre, sino que además muy oportuna. Esconder, apañar, retardar la información puede ser un factor de grave perturbación. Si en el último informe hubo alguna demora, se debió precisamente a la estrechez y a la seguridad que tenía que tener y al chequeo que tenían que hacer las autoridades respectivas, el Ministerio del Interior y de la Intendencia de Santiago, que los datos que estaban entregando eran los datos fidedignos, que al día siguiente o subsiguiente no se iba a descubrir con que el primero no era primero, que el segundo era primero, en fin, no que había cualquier cambio o alteración en ese sentido. De manera que yo repito, creo que el factor fundamental es la presencia permanente y vigilante del pueblo de Chile. La presencia, el control y la garantía que significa la Fuerza Armada y un gobierno que sabe cumplir con su deber y que informa oportuno y verazmente a la ciudadanía. Senador Hamilton, usted se ha referido a que en la noche del viernes, yo estaba aquí también, ustedes estaban en un estado anímico especial debido a los resultados. La Democracia Cristiana ocupó el tercero y último lugar en la votación. Sin embargo,
Tercero. Había tres. Estaba que el tercero. Había tres. Esa agregarle como saña los efectos propios del mundo. Sin embargo... No, pero es que perdónenme si no he terminado. Si eres el último, no voy a otro más. Si voy a otra cosa, quiero cambiarle el estado anímico a nuestro invitado. Sin embargo, de ese resultado de tercero, se ha derivado una situación privilegiada. Ustedes en este momento son el factor decisivo de lo que ocurrirá, puesto que el proceso electoral está todavía en desarrollo. Faltan etapas y una de ellas, la principal, la decisiva, que es en el Congreso Pleno, en la cual la votación de los demócratas cristianos, por lo mismo que no han sido ni primeros ni segundos, y por lo tanto tienen opciones abiertas, se presenta como decisiva y ustedes se han convertido ahora en la niña bonita pololeada por todos. ¿Cuál es la posición de la democracia cristiana frente a esa situación tan privilegiada? Bueno, en primer lugar yo quisiera decirle que hemos sido efectivamente terceros. Se produjo en la campaña lo que intentamos superar y no logramos, que fue la polarización. Claro. Porque la candidatura de Alessandri y todo el poder difusor de la derecha jugó a excluirnos del cuadro. Es lo que le hacía la juego a la candidatura de Allende, que natural y lógicamente adoptó respecto a nosotros la misma posición. Muchos testimonios tiene uno. Alguien me decía, una niñita mía, me decía que había escuchado de un campesino que quería votar en contra de la posición de sus patrones. Y como lo habían convencido que Tomich era tercero por la difusión, votó por Allende, que era la otra forma como tenía de cumplir su objetivo. Producir esa polarización, la verdad es que la candidatura de Radomiro Tomich, nuestra candidatura, debe haber obtenido normalmente una votación no superior a la que obtuvimos con Frei en porcentaje el año 58. No ocurrió, sin embargo, así. Obtuvimos una votación sensiblemente superior en número de votos de sufragio y en porcentaje de votación. Ahora bien, ocurre que en el Congreso somos, como seguramente seguimos siendo, y lo demostró la última elección, esta, en la que fuimos terceros y últimos, seguimos siendo una fuerza importante, mayoritaria y decisiva. La principal. La principal. Como usted dice, con razón, el proceso electoral no está terminado. No digo yo, no lo voy a seguir en eso que sea la parte más importante. No sabe yo no cuál he dicho parte la más importante, importante. He dicho la definitiva, la última. Pero este proceso tiene dos vueltas. La primera vuelta en la calle. Vota directamente el pueblo. El pueblo dio su veredicto. Y le dio a la primera mayoría relativa que nosotros nos apresuramos a reconocer a Salvador Allende por un escaso margen sobre Jorge Alessandri, que constitucionalmente entra a la segunda vuelta y excluye la posibilidad de que el Congreso considere la postulación de Tomich. Esta segunda vuelta, nosotros quisimos en su oportunidad que se hiciera también en la calle. No como una, excúseme la expresión, una cuchufleta electoral, sino por una convicción democrática. Nos parecía que era mucho mejor, que era más limpio, que era más claro, que era más democrático, que 3.400.000 chilenos decidieran entre las dos primeras mayorías y no 200.000 chilenos. No, aunque 200. Ellos, 200 chilenos, perdón. Con escudo. Aunque, en peso lo dije, sí. En peso. Aunque yo sea uno de esos privilegiados. De manera que la segunda parte, evidentemente, se hace en el Congreso y la democracia cristiana tiene un papel extraordinariamente importante que jugar. Ahora ustedes, y sobre todo las personas que no se escuchan, me van a excusar de aquí para adelante que yo sea lo más cauto posible en mis declaraciones. Porque, ¿qué ocurre? Todos reconocemos que la decisión es de una trascendencia extraordinaria para el futuro de Chile. Y que la democracia cristiana tiene un papel decisivo que jugar. La democracia cristiana es un partido político responsable. Es hoy día en Chile, lo ha sido siempre, pero hoy día con mayor nitidez, un aval democrático para la gran mayoría de los chilenos. Nosotros no tomamos nuestras decisiones caprichosas, arbitrariamente, ni cada uno en este partido, en nuestro partido, corre con colores propios. Hay organismos regulares que son los que expresan la voluntad del partido. Y solo a través de ellos se expresa.
El presidente nacional del partido ha pronunciado, ha entregado una declaración el mismo, día mismo de la elección, pronunció un discurso que ha sido radiodifundido y comentado en todos los periódicos, televisión, radios, y hoy día mismo ha transmitido una grabación a través del programa de la Radio Portales de la Gran Encuesta, en que se fija muy claramente la posición del partido. Nosotros entendemos dos cosas. Primero, que efectivamente el proceso no está terminado. Desde el punto de vista jurídico, constitucional, es cierto que Salvador Allende no es el presidente electo. No es menos cierto que tiene un título moral muy grande para ser proclamado por el Congreso Pleno como presidente de Chile, porque obtuvo una mayoría, una primera mayoría relativa en las urnas. ¿Cuál es el papel de la democracia cristiana en estas circunstancias? El papel de la democracia cristiana es plantear a quien obtuvo esta primera mayoría relativa las garantías reales, ciertas, concretas, de preservación del régimen democrático, de respeto de los valores individuales y de respeto también a las instituciones fundamentales del país. Llámese Fuerzas Armadas, partidos políticos, Congreso Nacional, confesiones religiosas, organizaciones populares de base, etcétera, etcétera, etcétera. Periodista. Son garantías también. Los medios de difusión son muy importantes. Las universidades, autonomía, el respeto y el tratamiento que se le ha dado a la educación chilena, etcétera, etcétera. Han sido, no digamos, enunciadas. Mejor dicho, enunciadas, no enumeradas ni especificadas en el discurso del senador Benjamín Prado. Estas garantías no las estamos pidiendo los demócratas cristianos para los demócratas cristianos. Lo estamos pidiendo los demócratas cristianos porque tenemos derecho a ello. Para todos los chilenos. Para los que votaron por Tommy, sí, para los que votaron por Tommy. También para los que votaron por Alessandra. Y también para la gran mayoría de los que votaron por Allende, que son demócratas y que quieren que su país siga siendo gobernado de acuerdo con estas reglas del juego, que son las reglas de la democracia. Una interrupción. ¿Y por qué esas aprensiones del Partido Demócrata Cristiano? ¿Por qué esa solicitud de garantías? ¿Cuáles son los temores? Bueno, los temores, las aprensiones, son justificadas a nuestro juicio. En primer lugar, reiteradas manifestaciones de sectores del Partido Socialista y del propio Partido Socialista. Sin ir más lejos, el último congreso de Chillán. Segundo lugar, sin pretender enumerarlas todas, la posición hegemónica que ha tenido el Partido Comunista aquí en Chile, donde quiera que ha sido poder o ha tomado la sartén por el mango, llámese Canal 9 de televisión, llámese Universidad Técnica del Estado, en fin, cualquiera de las manifestaciones, la vida cívica, cultural, republicana de Chile, que han entrado a controlar los comunistas, lo han hecho con un estilo muy poco democrático, muy hegemónico. En tercer lugar, la experiencia de todos los demás partidos o de todas las demás experiencias socialistas marxistas en todas partes del mundo. Como entendemos que el propio candidato, que el programa de la Unidad Popular y que el compromiso de los partidos que integran esta combinación no es de llevar a Chile hacia un régimen socialista, marxista, es que queremos garantizarnos realmente, y garantizarnos no a nosotros, garantizarle al país de que esto así va a ser. Nosotros no tenemos por qué, desde el momento que no hemos estado con Salvador Allende, desde el momento que no formamos parte de la Unidad Popular, desde el momento que hemos votado por otro candidato, levantado otra candidatura, desde el momento que somos decisivos y tenemos el legítimo derecho a ejercer en el Congreso, a elegir a Allende o a no elegirlo con nuestros votos, es perfectamente posible y legítimo, repito, que exijamos estas garantías. Y yo confío en que la candidatura del doctor Allende y los partidos que forman la agrupación de la Unidad Popular le darán a través de la democracia al país entero, a la democracia cristiana al país entero, estas garantías. Desde luego, no puedo compartir las aprensiones de Juan Hamilton por razones obvias, a pesar de que yo considero muy respetable y legítimo que él las exprese desde su particular punto de vista. Pero sí, yo debo reconocer
ante la posición adoptada por el Partido Demócrata Cristiano, algunos aspectos positivos. En primer lugar, la decisión de ventilar la actitud que tendrá en el Congreso Pleno, cara a cara frente al pueblo de Chile, en un documento público que ya anticipó en sus líneas generales el senador y presidente del partido, Benjamín Prado. Esto yo creo que puede contribuir enormemente a sanear prácticas bastante viciosas que han imperado mucho tiempo en la política. Creo que las aprensiones, las dudas que plantea el Partido Demócrata Cristiano en cuanto a los propósitos del programa de la Unidad Popular, y más que al programa mismo, a los objetivos que se podrían perseguir a través de él, podrán ser absueltos en forma satisfactoria por la Unidad Popular y por cada uno de sus partidos, sin excepción. Considero también que la declaración formulada por el senador Prado, algunas declaraciones de otros dirigentes y parlamentarios, y la expresada hoy por el candidato Radomiro Tomic en una entrevista periodística, nos pueden hacer llegar a la conclusión de que el PDC no está, según creemos nosotros, planteándose la alternativa de votar o por Allende o por Alessandri, sino que simplemente si apoyará o no la proclamación de Salvador Allende en el Congreso Pleno, la que en todo caso se produciría puesto que las fuerzas parlamentarias de la Unidad Popular son mayoritarias. Creo así que tanto para el futuro gobierno como para el país en general, para garantizar en mejor forma la paz social, es conveniente que la proclamación del doctor Allende cuente con el apoyo del Partido Demócrata Cristiano en el Congreso Pleno. En síntesis, estoy seguro que los planteamientos hechos por el Partido Demócrata Cristiano, todo cuanto quiera legítimamente esclarecer en cuanto al contenido y los alcances del programa y de los propósitos que animan al Movimiento Popular y a sus partidos, serán o tendrán la respuesta satisfactoria de parte de la Unidad Popular y del propio candidato. Senador, señor Hamilton, cuando yo le hablaba de las aprensiones, recojo un poco el sentimiento de la calle. Y hay gente en la calle que sostiene que estas seguridades que pide el Partido Demócrata Cristiano no son más que ilusiones, porque en definitiva habría que atenerse a la palabra del doctor Salvador Allende y que la gente estima que esa no es suficiente garantía. La verdad es que el problema estriba en saber quién estaría en situación de avalar la aceptación de estas seguridades. Bueno, la verdad es que yo no pondría las cosas en torno a la garantía o no garantía que merezca el doctor Allende. Yo creo que está fuera de dudas la buena fe con que él tendría que proceder en caso que, como confiamos, se llegara a un acuerdo en esta materia. ¿Y su trayectoria? Repito, no para nosotros, para el país entero. Su propia trayectoria. Pero es que a veces las situaciones en política están más allá de la voluntad de los hombres. El proceso político tiene su propia dinámica que pudiera llevarlo a situaciones que él mismo inicialmente no quisiera, pero que las circunstancias le impusieran como inevitables. Frente a eso, es que mucha gente se pregunta cuáles pueden ser las garantías reales. Yo no estoy ni en conocimiento de ellas, a pesar de que soy miembro del Consejo Nacional de mi partido, y que fui quien propuso a la comisión que esté estudiando precisamente este problema. ¿De qué manera pueden estas garantías ser reales? Pero yo quisiera ilustrar con un ejemplo, que por lo mismo que no lo he cotejado con nadie, no compromete a nadie. Yo pienso, y creo que el partido, la Democracia Cristiana, piensa como yo, que es esencial la garantía para el país de que las Fuerzas Armadas sean preservadas de toda, como se dice hoy día, concientización de tipo político. ¿Por qué esto ocurre? No hace mucho tiempo atrás el senador Fuentealba hizo un extenso y documentado análisis en el Senado del tratamiento de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, guardia de la plutocracia en las dictaduras latinoamericanas. Las Fuerzas Armadas
dirigidas, concientizadas al servicio del Partido Comunista en los países socialistas, o las Fuerzas Armadas Profesionales, que protegen la frontera, que resguardan la soberanía, que son una garantía del cumplimiento de la ley, del respeto a la Constitución. Resulta que en las Fuerzas Armadas, voy a exagerar para ser gráfico, para ser claro, no porque esté pensando, no se vaya a creer así, que el doctor Allende, en caso de ser presidente de Chile, pudiera él pensar hacer una cosa de esta naturaleza. Pero si usted tomara el oficial de más baja graduación y lo colocara comandante en jefe del ejército, por ese solo hecho, usted decapitaría a todo el ejército de Chile. A varias generaciones formadas en el ejército, a toda la inversión que ha hecho, a todo el capital humano inagotable, de civismo, de profesional, etcétera, etcétera, que tiene el país invertido en el ejército. Y podría usted entrar a operar, este es un ejemplo nomás, al SAC dentro del ejército. ¿Qué garantía podría darse? La garantía de que los altos mandos del ejército serán renovados de acuerdo con un procedimiento claramente establecido, en que, como hasta ahora siempre ha ocurrido en Chile, lo primordial, lo fundamental, es precisamente la opinión del mismo ejército. Lo pongo como ejemplo. Si eso además estuviera avalado en la ley o en alguna forma que lo hiciera eficiente a todo momento, usted tendría mecanismos constitucionales, incluso para el caso que el presidente de la República, hipotético, faltara a su compromiso, usted podría llegar hasta la acusación constitucional o a una especie de rebelión legítima de todas las fuerzas que se sintieron en ese momento atropelladas. Perdón, para tranquilidad de Pepe estoy colocando esto como un ejemplo, estoy muy tranquilo. Pero para ver como que caricatura. Existen claro. O pueden existir garantías reales de que ciertas cosas, que es muy fácil convenir en los principios, como la Constitución rusa, que Pepe y yo estudiamos cuando éramos alumnos de la Escuela de Derecho, garantiza todas las libertades individuales, las mismas que no existen en el país en que se aplica. Se trata cuál sea la garantía real, la garantía eficiente. Yo creo que todos nosotros somos personas que tenemos confianza en las posibilidades de nuestro país. Confianza que no nace de nosotros mismos, sino que nace de nuestra historia. Chile ha sido siempre un país con características muy propias. En 1830 y tantos había dos repúblicas en forma en el mundo, la suiza y la chilena. El papel profesional de presidencia política que tradicionalmente han jugado nuestras Fuerzas Armadas en Chile también caracterizan, sobre todo dentro del plano continental, a nuestros institutos armados como una excepción, y por algo se han ganado el respeto de todos los chilenos y de todos los sectores políticos, sin excepción. Por lo tanto, en Chile llega al poder el movimiento popular sin tener un problema frente a las Fuerzas Armadas. No es el caso de otros países en que han sido guardias pretorianas, en que han encabezado dictaduras y tiranías. Aquí no hay un conflicto entre pueblo y Fuerzas Armadas. Por lo tanto, para un gobierno que está interesado precisamente en que sus Fuerzas Armadas puedan cumplir la función que históricamente han desempeñado en este país, de cauteladoras de nuestra soberanía y nuestra integridad territorial, ese gobierno va a ser el más interesado en que su eficiencia profesional tenga un grado óptimo. Por lo tanto, suponer siquiera, y yo sé que Juan lo ha hecho con la intención de dar un ejemplo, de que pudiera haber la intención, repito, de que de las Fuerzas Armadas salieran profesionales distinguidos, con altos estudios, eso sería sencillamente demencial. Sí que ocurre una cosa muy curiosa. Ustedes de repente se asustan de la imagen que dan. Yo no lo entiendo. Pero ustedes, por ejemplo, le predican a todo el país, ¿no es cierto?, que Cuba es un paraíso. Estoy exagerando. Resulta que en Cuba no existe el sistema de Fuerzas Armadas que existe en Chile, por razones históricas que lo justifican que sea distinta, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas se jugaron con el orden establecido, fueron derrocadas, se disolvieron, etc. No es el caso chileno. Pero es que la gente no hace distingos.
no hace distingo. Entonces, simplemente cuando ustedes están hablando loas al régimen de Cuba o al régimen de Castro, lo están tomando indeterminadamente, pero yo, sin distingo, al bulto. Es que yo creo están que nos englobando, seguimos con la Fuerza Armada a título de ejemplo. Podríamos hablar de la información, podríamos hablar de la educación, podríamos hablar de muchas materias que son claves para que realmente exista y se mantenga y se perfeccione con la participación creciente del pueblo organizado, se perfecciona el diálogo democrático en el país. Pero yo creo que esa información o esa impresión que pueda tener parte de la opinión pública no es producto de que no hayamos sido lo suficientemente claros, o mejor dicho, que los dirigentes del Movimiento Popular y especialmente el propio candidato no haya sido absolutamente categórico al plantear esto. Lo que sucede es que ha habido siempre una intención de desfigurar lo que es la posición del Movimiento Popular. Por ejemplo, cuando el Partido Socialista plantea la estrategia de la lucha en términos continentales, se pretende de ello concluir que tendrá que ser forzosamente la misma que tendrá que aplicarse en Chile. Y cuando se cita un documento, no se difunde aquel que dice relación con nuestra propia realidad. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? La opinión pública chilena, la mayoría de los chilenos, tiene una información del programa de la Unidad Popular, de la posición de sus partidos, no a través de los documentos emanados oficialmente del Movimiento Popular, sino que a través de una propaganda que intencionadamente ha estado en forma persistente distorsionando ese sentido. A mí me ha tocado, personalmente, vivir algunas experiencias increíbles de gente que está vinculada con uno por lazos de amistad, incluso familiares, que sobre todo en estos días llegan hasta mi casa a preguntarme, bueno, como me van a quitar mi casa, ¿dónde me voy a ir a vivir? Y yo les pregunto, bueno, a la casa ¿y tuya? ¿Quién te dijo a ti que alguien te iba a quitar la casa? Una vecina. No, tiene un documento, lo han ido a visitar, le han llevado una encuesta de habitacional, no sé cuánto era. Yo creo que hablé de esto en el programa pasado. Habló hoy día Allende, habló de eso. En varias poblaciones de Santiago durante estos días hay delegaciones que van a hacer el censo de los niños chilenos, supuestamente enviados por la Unidad Popular. Operación Herodes. Sí, porque estos niños, el nuevo gobierno los mandaría al extranjero. Y se han producido escenas dramáticas, desgarradoras, de madres que esconden a sus hijos para evitar que este terrible gobierno que va a llegar al país arrebate de los brazos de las madres a sus pequeños hijos. Yo pregunto, en este instante en que el veredicto popular ha sido claro, en que todos sabemos en qué va a finalizar los trámites constitucionales que todavía no se han cumplido dentro del proceso electoral, y eso es verdad, ¿hay o no responsabilidad de este grupo pequeño de personas, pero que con bastante poderío y con aviesas intenciones están creando este clima artificial de temor en lo económico, en lo social y hasta en lo familiar? Yo creo que hay muchas personas que de buena fe tienen temor y tienen aprehensiones. Su posición es hasta explicable, porque han vivido bajo un terror psicológico muy fuerte durante meses y años. No son ellos los culpables de las angustias que están pasando. Tampoco son los hombres del Movimiento Popular. Los responsables son aquellos que en forma irresponsable, que en forma absolutamente ilegítima, con el objeto de obtener dividendos políticos electorales, crearon un clima de temor, y lo más curioso es que muchos de los creadores conscientes de este clima son ahora también víctimas de la imagen que ellos se encargaron de difundir. El boomerang. Éxito. Si la derecha obtuvo en esta campaña varios éxitos de tipo difusión, probó que Tomic, desde el punto de vista de la propaganda, que Tomic era tercero. Y fue tercero.
creó esta angustia psicológica en grandes sectores de la población, que en alguna medida corresponde a hechos, circunstancias reales que está viviendo hoy día el país, y que en alguna medida también es producto de la fantasía o al menos experiencias que se han vivido en otros países y que no se espera vivir en Chile. También quiso probar que la gran alternativa era Allende. Y la candidatura de Salvador Allende, que partió, como bien sabe José Tobá, con graves dificultades en su propio partido, más abstenciones que votos a favor, con mayores dificultades en la mesa redonda, más de 100 días de cavilaciones, y que se comenzó arrastrando, esto lo digo respecto del ganador, no cabe discutir el título ni el resultado de la elección, con grandes dificultades, el Mercurio ponderaba, exagerando los resultados de las concentraciones de Allende, así como disminuía Tomich. O sea que en estos tres aspectos obtuvo el éxito, aunque no obtuvo el resultado que esperaba. Perdóname, Juan, pero probó también la misma candidatura o sectores vinculados en alguna forma a esa candidatura publicaban afiches en las calles de Allende y Tomich diciendo da lo mismo vote por otro, y de Fidel Castro con Tomich diciendo harán la revolución. ¿Y por qué no comprobó entonces que Tomich era tan grave como Allende? ¿Y por qué hoy día exige o pide el apoyo de los parlamentarios tomichistas para salvar la democracia? Ahí es donde yo le diría, no a ellos, porque ellos ya cometieron todos los errores, a mi juicio, que era posible cometer, y deben pagar por ello, sino que a tantos chilenos que votaron por ellos. No hay que olvidarse ese millón y tanto de chilenos, no hay que regalárselo a la candidatura de la derecha. No son hombres de derecha, no están defendiendo privilegios, no representan grandes intereses, son chilenos como cualquiera de los que estamos aquí. A esos chilenos hay que decirle que tengan confianza, que así como antes lo engañaron respecto de determinadas posiciones, hoy día no tienen por qué seguir los consejos que le den. Nosotros, en cambio, frente a ellos, representamos una garantía, y una garantía cierta, de una posición que ha sido siempre la misma, que ha sido consecuente, que ha jugado con la verdad en la hora del triunfo o en la hora de la derrota, y que ahora creemos en una hora de decisión tan importante para el país, ser digno de esa confianza que estamos pidiendo nosotros. Nosotros lo que no queremos es confundirnos con la Unidad Popular. Seguimos ahora, como antes de la campaña y durante el próximo gobierno, como sea, con nuestra propia personalidad. Nunca tal vez la Democracia Cristiana tenga tanta vigencia y validez en lo que tiene de esencial que en esta misma hora. Entonces no nos interesa que nuestra gente se confunda, al menos que sea a través de los organismos regulares y en acciones concertadas al nivel que corresponda, con otros grupos políticos, sean de la Unidad Popular o otro. Y como de hecho ha habido, no sé si una campaña dirigida o por lo menos intentos de este tipo de vinculaciones a niveles que no son aquellos en que corresponde tomar las decisiones de partido, se ha dirigido ese circular que ha llegado a los diarios y que se ha expresado. Pero se produjo, desde la misma noche de la elección se produjo un fenómeno espontáneo. Todos fuimos testigos aquella noche, por ejemplo, de la actitud de la Juventud Demócrata Cristiana, que desfiló hasta el local de la Unidad Popular para expresar su adhesión al candidato triunfante. Y esto provocó también en las bases sindicales de campesinos y otras organizaciones. Es un objeto deportivo, el que pierde frente a Bueno, pero gana. Es evidente que es legítimo que pero un partido... No es sencillo, pero no es tan sencillo, senador Hamilton, la explicación que usted da está circular si nos atenemos a su texto. Pero es un crucigrama detrás de eso. Porque aquí dice, ¿no es cierto? No corresponde colaborar individual o colectivamente con los comités de Unidad Popular en la elaboración de planes específicos, como tampoco secundar a dichos comités en la facultad que se han pretendido arrogar de constituirse en organismos de dirección e incluso de administración de entidades públicas y universitarias. Y eso está ocurriendo en los diarios y en las radios. Claro, claro. Pero eso no es contradictorio con lo que yo he dicho. ¿Usted quiere que yo le diga más? Que es cierto que hay organismos de estos llamados comités de la Unidad Popular que pretenden en el hecho desplazar a la Junta de Vecinos en el barrio, desplazar al organismo de reforma en la universidad, reemplazar de hecho o mediante presiones a los organismos que están llamados a dirigir radios y diarios para abrirse cada vida, para tener espacio, para tener influencia, no sé, no me consta
con exactitud, no quiero llegar más lejos. Frente a esta también está dirigido. Aquí la única forma en que en definitiva pudiera desde ese punto avasallarse la organización institucional, popular, de base que Chile se ha dado, la que las universidades se están dando con el movimiento de reforma iniciado por nuestros propios universitarios, que la que se han dado a la organización de radios, diarios, etc., es que precisamente no se ceda a estas presiones, cuando estas presiones no son legítimas. Senador, y ya que hablamos en estos términos, ¿cuál será la suerte de su proyecto de ley que fue precisamente la causa de que usted esté aquí con nosotros esta noche? Bueno, yo espero que este proyecto de ley tenga en el Senado la misma, el proyecto de televisión, tenga en el Senado la misma suerte que ha corrido en la Cámara de Diputados. Vale decir, que sea aprobado prácticamente sin oposición. Yo hablo de la suerte en Chile después, la vigencia de la ley. Bueno, la ley regirá en Chile. Yo no veo por qué la ley, por el hecho que cambie gobierno, va a dejar de tener vigencia en el país. Va a dejar de tener eficacia. Sobre todo una ley que está siendo promulgada precisamente en el periodo en que termina un gobierno y se inicia el próximo. Además, una de las garantías que la democracia cristiana exigirá para eventualmente contribuir con sus votos a elegir presidente de Chile a Salvador Allende será la garantía de una efectiva libertad de información. Y si eso es válido para las radios, para los diarios, con mucho mayor razón para la televisión. Porque la televisión es un poder difusor mucho más grande, no solo desde el punto de vista político, que ya por sí solo lo justificaría, sino desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de resguardar y proteger los varones nacionales. En fin, la televisión es un medio que por su poder y su influencia es capaz de elevar el nivel general de un país desde el punto de vista social, cultural, o bien deteriorarlo. Lo que pretende este proyecto, esto es una ley, es capaz de llegar o puede llegar con las garantías reales del caso, es precisamente que la televisión cumpla los objetivos que se le fijan, establece los mecanismos y los organismos encargados de velar y no le entrega la tuición de estos medios, o mejor dicho, el control y fiscalización de la política que se sigue en materia de televisión al gobierno, sino que a un organismo especial que crea, con participación de todos los poderes del Estado y con participación de las universidades que dan televisión también, es lo que llamamos el Consejo Nacional de Televisión. De manera que hay una estructura que constituye, mientras esa ley se mantenga y se respete en el hecho, y no veo por qué no se respetaría si existe la ley y está en vigencia, entre en vigencia, que garantizaría que la televisión sería un medio de expresión libre, bajo la responsabilidad de las personas autorizadas para dar televisión. En esa ley, senador, en el Consejo ese no tendría una amplia mayoría de integrantes designados por el presidente de la República. No, y aquí voy a ser bien franco porque ha pasado una cosa bien curiosa. En el proyecto que nosotros propusimos al Congreso, y dijimos desde el primer momento, yo incluso di una conferencia de prensa que tuvo bastante difusión, que proponíamos un proyecto para legislar sobre esta materia y las ideas fundamentales, y que estábamos abiertos a los aportes de todos los sectores. Tuvimos diversas reuniones, algunas con el senador Jerez. El proyecto expresa una política determinada en cuya formulación y por encargo del presidente Frei en el año 65... habíamos intervenido junto con él y el actual ministro del Interior, Patricio Rojas. Él, al igual que otros parlamentarios, hicieron diversas modificaciones. Al mismo tiempo había otra iniciativa presentada por el senador radical Alberto Walter. Muchas de estas indicaciones de estas iniciativas fueron recogidas como aporte que complementaron y mejoraron el proyecto. Entre ellas una que dice relación con la composición del Consejo Nacional de Televisión, organismo nacional encargado de dar las instrucciones de carácter general y obligatorio, conforme a las cuales libremente se ajustan en sus programaciones los canales de televisión. Ahí están el ministro de Educación que lo preside, un representante del presidente de la República, dos o tres representantes del Senado y otros tres de la Cámara de Diputados, pero que no sean parlamentarios. El rector de cada una de las tres universidades que actualmente dan televisión y a las quienes se les legaliza y se les financia esta actividad conforme al proyecto. Y además, en el consejo de la empresa de televisión nacional,
que se crea para absorber la actual filial Corfo, también hay en el directorio, como en la RAI TV italiana, hay representante, uno en este caso, de la Cámara de Diputados y otro del Senado, como control del legislativo sobre una actividad, sobre la actividad de esta empresa. Senador, perdón, ya que hablamos de difusión y de periodismo y cosas de este tipo, muchos de nosotros hemos escuchado, al menos yo, el rumor de algunos sectores de derecha en el sentido de que usted estaría comprando, estaría por comprar o habría comprado el diario Clarín. ¿Es cierto eso? Este es un pecado que cometo todos los días. La verdad es que les voy a decir una cosa con bastante responsabilidad. Yo no sé hasta dónde puede existir, hasta dónde puede llegar el poder de cierta gente en Chile para difamar. Yo no digo que sea difamación comprar Clarín, porque si yo tuviera cómo hacerlo y Clarín estuviera en venta, a lo mejor lo habría comprado. Pero es que aquí no se trataba solo de que yo compraba el Clarín, sino que yo era el agente de intereses extranjeros interesados en apoderarse de este diario, que es el que tiene mayor circulación y el popularmente con mayor aceptación. Así como esto, que en sí no constituye, sino en la forma en que se expresaba, un infame que me han colgado a mí, no han dejado un demócrata cristiano con nombre en pie, ni uno. No han respetado ni al presidente Frei, ni a la señora Maruja Rustagle Frei, ni a sus hijos, ni a ningún demócrata cristiano con nombre. Los mismos que hoy día nos rinden pleitesía, nos mandan recaos a través de las editoriales, los mismos que nos reverencian. Ahora pasamos a ser gente honorable, nuevamente gente decente. Pero eso para que juzguen la opinión pública. ¿De qué manera? No digo que sea el único sector que lo haga, naturalmente. ¿De qué manera en este país se juega a veces con la honra y con la fama y con el buen nombre de la gente? ¿Qué es lo que entiendo tú por la frase dicha por Benjamín Prado en el discurso del jueves? Los demócratas cristianos actuaremos con la cabeza fría. Con la cabeza fría porque yo debo entender que Benjamín Prado se refiere a que toda esta carga y tensión psicológica de la campaña, que es una pelea en la que uno se acalora, se pasa. Y uno con la cabeza fría, como si la elección hubiera sido hace 10 años, entra a resolver en conciencia lo que cree con todo el margen de error humano que es lo que le conviene a Chile, a su pueblo, a su porvenir. ¿Y se puede tener la cabeza fría con los problemas que están surgiendo en el plano económico, con los desfiles de las mujeres defendiendo la libertad, con los volantes? Frei cumplió, es el Kerensky chileno. La campaña sigue. Sigue no con la intensidad, pero sigue. Vemos carteles y afiches de Allende, que sigue siendo candidato. Vemos publicaciones y desfiles de mujeres con Alessandro. Hoy día Allende tuvo una concentración, eso sí. Efectivamente. Ha estado ahí. Nos pasará un aviso enseguida. Hay que tener la cabeza fría. ¿Hay foto? Es indispensable. Y si nosotros no tenemos la cabeza fría, bueno, ¿quién? ¿Cuándo va a tomar la decisión oficial? Esto es como jugar en el área. Sí, donde las papas queman, donde las papas queman. Como René Orlando Merende, que la pisaba mientras todos pasaban corriendo como locos alrededor. Bueno, tenía en realidad... Néstor Isela se llamaba. Después al gol de Isela. Tenía en realidad una frialdad extraordinaria. Un valor criollo. Un valor criollo, ¿no? Sí, se refiere... Sin reconocerle el mérito a Isela. Se refiere a un jugador que era muy frío porque después en los exámenes médicos se reveló en realidad que era una frialdad natural. Tenía 56 pulsaciones. Bueno, fantástico. Por tenía 56 se ponía azul de que se congelaba. Entonces no era una frialdad fingida. Muchos decían que él se hacía el frío. No. Sí que tenía 56 pulsaciones. Entonces era distinto a los demás, sencillamente. Le ponían termómetro con guateo. Siguiendo con este tema tan trascendente, que ya lo creo que es trascendente y por eso que todo el mundo está pendiente de ustedes, como usted ha dicho. La niña bonita, como le dijo alguien antes en estos instantes. O sea que el tercero, el último, como también se dijo, el derrotado, pasa a ser el factor fundamental. Porque es el único que puede tener la cabeza fría en este momento. Sí. Además que a pesar de tercero y último, ¿no encuentra usted que los 800 y tantos mil votos constituyen una buena votación para el representante de un solo partido? Claro, la democracia cristiana, es evidente, la democracia cristiana sigue siendo, a pesar de este fenómeno que traté de explicar, de la polarización que en jerga futbolística estaba destinado a dejarnos offside,
¿no es cierto? Sí. A pesar de eso, obtuvimos 800 y tantos mil votos, que constituye la primera fuerza política, lo que quiere decir que en Chile no se puede hacer política prescindiendo de la democracia cristiana. Ya. ¿Y ahora, nosotros dijimos durante la campaña una cosa que es muy cierta, Julito, que si usted quería, se lo decíamos al país, se lo decíamos en serio, no era una chirigota, quería amanecer tranquilo, tenía que votar por la democracia cristiana. Y si estamos intranquilos, andamos al tema. Es porque no votó el país, al menos en la cantidad suficiente para que ganáramos por la democracia cristiana. Y de ahí la intranquilidad real. Juan Hamilton, yo quiero... No, yo hice una pregunta. Sí, sí, sí. ¿Cuándo es la fecha precisa en que la democracia cristiana va a dar a conocer su pronunciamiento oficial? ¿Es efectivo que es después de Fiestas Patrias? Mire, yo no estoy en condiciones de decirle, Julito... ¿Tiene que haber una Junta Nacional? Formalmente sí, pero el Consejo del Partido se reúne mañana para conocer la proposición que le haga una comisión que designó el mismo Consejo para estudiar estas garantías que se plantearían al candidato que obtuvo la primera mayoría relativa, garantías de... La Unidad Popular ha respondido que esas garantías están ya en el propio programa. No, es que no es... Así no dijo es, el diputado Cademarte. No es suficiente, porque el programa es una formulación de principios o de ideas generales, es un programa base. Aquí no hay ningún proyecto específico. Nosotros al señor Allende no le estamos pidiendo que renuncie a su programa. Tendríamos derecho, porque estamos en una democracia, a decirle que renunciara a parte de su programa, porque resulta que él y su programa no son la mayoría del país. Necesitan para ser presidente, necesitan para gobernar a Chile la mayoría que le damos nosotros tendríamos. Pero no es nuestro ánimo, nuestro ánimo es otro. Los proyectos específicos que emanen de este programa para su cumplimiento se sometan a las reglas del juego. Eso es todo. Y si en estas reglas del juego usted gana, porque resulta que el Congreso se los aprobó, en buena hora para el país. Si resulta que no, en buena hora también para el país, porque corresponde que esos proyectos, a juicio de la mayoría del país, no sean leyes. Lo que importa es que se respeten las reglas del juego. Hay muchas leyes que propusimos nosotros, que emanaban del programa, y que proyectos, y que nunca se transformaron en leyes. ¿Por qué? Porque el Congreso no los autorizó. Nosotros pedimos, sobre todo en este caso, Frey había obtenido la mayoría absoluta. A pesar de eso, se nos negó en expresión que patentó el Partido Socialista. Vernácula, diría. La sal y el agua. La operación nosotros salmuera. No vamos a proceder así con el eventual gobierno de Salvador Allende, pero esa fue porque la frase... el perjudicado no es el Partido Socialista, no es el eventual gobierno de Salvador Allende, sino es el pueblo de Chile. Y el gobierno de Chile. Pero Juan, esa es una frase que se pronunció al día siguiente de la elección, el 5 de septiembre de 1964, cuando todavía estaba palpitante el fragor de la campaña. Se reiteró más tarde. Hecha por el secretario general del Partido Socialista, es cierto, no la podemos negar, pero tampoco el Partido Demócrata Cristiano puede negar que todas las iniciativas de ley que eran en beneficio popular, y la más importante de todas, desde nuestro punto de vista, que fue la ley de reforma agraria, no solo contó con el apoyo de la izquierda en el Parlamento, sino que con la contribución activa de nuestros parlamentarios. Y debo recordar aquí una vez más que cuando se promulgó aquella ley... Se rinde homenaje a Salomón Corbalán. A Salomón Corbalán, quien fuera nuestro gran compañero y amigo. O sea que en los hechos la izquierda demostró el apoyo que estaba dispuesto y que le prestó al gobierno demócrata cristiano en aquellos aspectos. No con ánimo de polemizar, porque no creo que sea muy constructivo. Pero te voy a decir dos cosas. Esa fue una frase del día de la elección. Nosotros cuando perdimos esta elección no tuvimos ninguna frase. Es cierto. Ninguna. Segundo, lamentablemente para Chile, para el pueblo chileno, fue una frase que significó una política de 6 años. Y ojalá que el ejemplo nuestro en los próximos 6 años cambie definitivamente ese estilo de hacer política en Chile. Tú te refieres al caso de la reforma agraria. La verdad es que es el único caso, o uno de los escasos, que se pueden citar. Yo te podría aburrir citando esta noche leyes fundamentales del programa, aprobado no con un tercio, ganado con la más alta mayoría jamás registrada en la historia política de Chile,
que no pudieron transformarse en ley por la sistemática oposición de la izquierda tradicional y de la derecha, que se unieron durante, por encima de todas sus diferencias prácticas, programáticas, ideológicas durante esos 6 años, ¿para qué? Para frenar estas iniciativas que nosotros entendíamos aprobar. ¿Alguna ley de beneficio popular? ¿Ah? ¿Alguna ley de beneficio popular? Mucha. ¿Cuál? La reforma constitucional, las leyes normativas, las facultades extraordinarias para reorganizar la administración pública. En fin, podríamos elaborar... La reforma constitucional que estaba en la promoción popular. Y el desglose del artículo 10 fue posible gracias al apoyo de la izquierda. Sí, no, es que hablemos de una cosa. Yo no veo cómo el Partido Socialista o cualquier hombre de izquierda en Chile pudiera oponerse a la reforma agraria. Entonces, qué gracia es, ¿no es cierto?, que en esa materia tan clara, un postulado, porque la verdad es que ustedes desde que tú existes o desde que tienes uso de la razón, que vienes auspiciando la reforma agraria. Cuando todos creían que era una locura. Pasaron por el gobierno. Bueno, pero resulta que la reforma agraria la iniciamos nosotros. ¿Cómo la íbamos a iniciar con los votos en contra de ustedes en el Congreso? Era un absurdo. Nadie lo habría entendido. Ahí no era generosidad de parte de ustedes. Votaron. Pero en fin, digo que no quisiera seguir No creo que sea lo importante. Recordar las cosas. Sí. Es indispensable puntualizar algunas para que no quede una falsa imagen de lo que fue la actitud de la izquierda. Yo quisiera hacerle una pregunta. 9 días de la elección es un momento de análisis y supongo que ustedes en la Democracia Cristiana lo habrán hecho. Aquí el último invitado que tuvimos en esta hora se improvisa fue Jack Chonchol. Y yo le pregunté sobre la famosa teoría de los tercios políticos y la actitud que tuvo un sector de la Democracia Cristiana para apoyar a Salvador Allende con el fin de romper esos tercios políticos. Producido el resultado electoral del 4, en que Tomich bajó un 2%, en que Allende ganó por un 1%, y con una alta votación en Concepción, que se puede suponer de Alberto Jerez, y con una alta votación en mujeres en Santiago. ¿No crees tú de que la junta famosa, esa nacional de Peñaflor, en la que tú estabas en la fila de atrás a la mía, si tienes buena memoria? Sí, te voy a aplaudir mucho. Aplaudías indistintamente. En esa junta se produjo el rompimiento del partido. ¿No crees que esa, la formación del MAPU, produjo el triunfo solamente? Como una de las tantas causales. No creo. Yo creo que el MAPU ha significado un aporte bastante importante de influencia, especialmente en los medios juveniles universitarios. Y le asigno importancia en ese sentido, pero ninguna importancia electoral. ¿Y la votación de Allende en Concepción no tiene nada que ver la votación de Jerez? Bueno, la votación de Allende en Concepción era previsible. Allende ganó el 58, ganó el 64 en Concepción. No hizo más que estuvo prácticamente en lo que es. Yo te digo, después hablando como hablarían los economistas en moneda del mismo valor, la verdad es que Salvador Allende tuvo menos votos que el 64, ahora habían 600.000 votos. Porcentualmente, un 2% menos. En consecuencia, el MAPU no influyó en nada. No, yo creo que... Además, fíjate que justo esto de decir que alguien no influyó en nada... Claro. Yo recorrí no todo el país, pero parte del país durante la campaña. Y debo decir que una de las cosas que me llamó la atención, en que todas las provincias se hacía presente la organización del MAPU. Como dice muy bien el senador Hamilton, fundamentalmente con grupos juveniles, con técnicos, etc. Tuvo una influencia desde el punto de vista cualitativo muy importante, pero también la tuvo, evidentemente, en el punto de vista cuantitativo. Yo creo que evidentemente, a mí me tocó conocer muy de cerca la situación electoral en la provincia de Concepción, el arraigo popular de Alberto Jerez. Nosotros no lo podemos subestimar. Él fue un valor que aportó una gran cantidad de votos. Si el Partido Radical comandó en esto. Pero, José, yo estoy de acuerdo contigo y seguramente la presencia, el trabajo personal de Jerez tiene que haber influido naturalmente en su provincia, por donde ganó. No solo la de Jerez allá, sino claro, en general. Bueno, pero sí tienen tres parlamentarios nomás. Tienen tres parlamentarios. Es que no Silva y Gumucio en Santiago y Jerez en Concepción. Bueno, pero si le asignamos importancia electoral al MAP, ¿qué significa la socialdemocracia? ¿Qué significa el API? ¿Qué significa, José Tohá, el Partido Radical? Porque resulta que todas estas cosas no las tenía, todos estos partidos, particularmente el Partido Radical, que es un partido importante, no las tenía el año 64.
cuando tenía un 2% más del electorado nacional. Claro. Es que también el cuadro político que se dio el 64 no es el mismo cuadro político que se dio el 70. No se olviden ustedes que el año 64 se polarizó la elección finalmente en dos candidaturas. Lo que a pesar de todo no se logró en la misma proporción en esta elección. De tal forma que si bien es cierto que en términos numéricos es efectivo lo que asegura Raúl González, no hay que olvidar que todos sostenían al comienzo de la elección, todos menos nosotros, que la candidatura de Allende estaba condenada a llegar apenas a la votación que en conjunto podían tener socialistas y comunistas. No digas todos porque el Mercurio no sostuvo nunca esa candidatura de derecha. Bueno, pero con otro tipo de intenciones. Pero con una postura parecida. Pero además, cuando se gana de forma tan estrecha, y la verdad es que cualquier factor puede ser determinante, y es muy difícil contestar derechamente la pregunta de Celedón y decir el MAPU intervino en tanto, el Partido Radical en tanto, el API, los socialistas. Yo creo que lo fundamental fue que la mayoría, aunque relativa, pero mayoría del pueblo chileno mostró su adhesión en una elección libre y democrática al candidato de la Unidad Popular. Y que todos, cada uno de los que votaron y trabajaron por el doctor Allende, fueron copartícipes de este triunfo. ¿El resto, los que votaron por Allende y Alessandri, no fueron parte del pueblo? ¿No son mayoría? No, yo dije la mayoría del pueblo. Nosotros no desconocemos que en otros grupos políticos y que en el fondo el pueblo de Chile. A mí me parece, Jaime, perdón, esto que acaba de decir Pepe, a mí me sugiere una observación y que inmediatamente me resalta, que es el uso de la palabra pueblo. Yo creo que un presidente, un candidato que ha ganado, desde el momento en que pasa a ser presidente electo, cuando se complete el proceso electoral, es el presidente de todos los chilenos. El pueblo chileno son todos los chilenos. Entonces, eso de, acaba de hacer, Pepe, una distinción que se hace mucho entre los dirigentes de la izquierda. Cuando yo digo el pueblo, digo la izquierda. Eso es lo que quiso decir Pepe. No, bueno, yo creo que el pueblo son todos, que el pueblo es todo el país. Yo creo, porque a mí me parece que si hubieran votado solamente los grandes intereses económicos por Alessandri, no habría podido tener un millón de votos. Sería un país riquísimo. Es evidente que cuando nosotros hablamos de la candidatura del pueblo, estamos expresando con eso que creemos nosotros que es la que mejor interpreta las necesidades y las aspiraciones del pueblo de Chile. Pero eso no significa, por motivo alguno, desconocer que en otros grupos políticos hay quien que forma parte del pueblo de Chile. Claro, pero evidentemente que así nomás nos sacó 800.000 votos Radomiro Tomic y 1.000.000 de votos el señor Alessandri. Y el señor Alessandri también tuvo una votación popular. Porque trascendió mucho más allá, por la figura del señor Alessandri, las posibilidades electorales de la derecha económica y política propiamente tal. Es que esa frase casi freudiana que se le escapó a mi amigo Pepe Tobá, es precisamente la que crea las inquietudes. ¿Pero cuál fue la frase freudiana? La que se dice el pueblo. Tendría que ser una frase erótica. Es que perdona, Pepe, tú dijiste, es que yo me estoy refiriendo al pueblo. Yo dije la mayoría del pueblo chileno en una elección libre y democrática. No, tú no dijiste eso, tú eres freudiano. Depende de la inferencia. Pero mira, no dijiste eso. Pero con otro tema. Fíjate, hay una cosa que a mí me ha llamado profundamente la atención en todo este proceso. Es que ya está. Y es ver cómo la Unidad Popular no estaba preparada para lo que está ocurriendo en el país. Y como el chiste de los fenicios. Sí. No, la impresión de que este tipo quería hablar de los fenicios. No, señor, sino los romanos. Se los sacaban. Se pasaban el otro balista, se tiraba al carril y decía, los fenicios. No, señor, sino los fenicios, los griegos. Claro. Hasta que al final le salían los fenicios. ¡Los fenicios! Bueno. Es algo simpático. Todo este problema, Pepe, que está ocurriendo en el país, que es real, más allá de las especulaciones ciertas que hagan ciertos grupos, del aprovechamiento que harán otros, da la sensación, por un lado, el gobierno está haciendo lo suyo. Hay un personero de la Unidad Popular o un enlace con Salvador Allende que está en contacto con el ministro de Hacienda. Yo le he escuchado decir al ministro que las medidas que se han tomado son las que a juicio de esta persona, es decir, que también tomadas,
Enseguida no vio ninguna recomendación de ninguna otra. Pero yo te pregunto a ti, ¿no estaban ustedes preparados para una reacción de esta naturaleza? No sé si en el grado en que se haya producido, en un grado menor. Bueno, nosotros siempre creímos que el triunfo del candidato de la Unidad Popular tendría que traer alguna reacción de parte de los derrotados. Y cuando hablo de los derrotados no me estoy refiriendo a la ciudadanía que votó por otros candidatos, sino que algunos grupos minoritarios, pero muy poderosos en este país, y que utilizarían toda clase de expedientes. Lo que sí no creíamos era que fueran capaces algunos, muy pocos, pero con muchas posibilidades de actuar, de llegar a los extremos a que se ha llegado. En este momento, la Unidad Popular no es gobierno, ni siquiera es cogobierno, de tal manera que no tiene la responsabilidad de enfrentar la situación que está atravesando el país, y por lo demás no tiene las características de gravedad que se pretende aparentar. Pero te aclaremos alguna cosa. ¿Tú tienes alguna duda respecto a que el gobierno ha tomado las medidas que debía tomar hasta donde puede llegar nosotros, el gobierno? Nosotros lo hemos expresado. Están conscientes. Y lo hemos expresado públicamente, de que no solamente el gobierno está preocupado de esta situación, sino que no dudamos del espíritu patriótico y nacional del gobierno y del presidente de la República para enfrentar esta eventualidad. Y sabemos también que el pueblo de Chile en general, por sobre banderías políticas, derrotará esta maniobra tenebrosa que algunos grupos están llevando a cabo sin trepidar en sacrificar al pueblo de Chile y hacerlo enfrentar situaciones difíciles en absoluto justificadas. Perdona, Pepe, yo quiero decirte una palabra. Yo quiero expresar mi acuerdo con una cosa que tú dijiste hace un momento. Yo también estoy de acuerdo contigo en que la situación no tiene la gravedad que algunos quieren hacer. Estoy de acuerdo contigo en que las normas, en que si todo el proceso se desarrolla dentro de las normas constitucionales, en que si se cumplen todos los pasos jurídicos y legales, y en que si Chile demuestra que es el único país del mundo que es capaz de realizar un cambio de esta clase en forma pacífica, a través de las urnas, de los votos, de todo esto, la situación no va a tener la gravedad que alguna gente cree con pánico. En eso estoy de acuerdo contigo, no quiero ser malinterpretado. Julio. Sí, todo el mundo estaba esperando que se dijera eso en este programa, Jaime. Este programa era guardado desde el domingo pasado con una expectación singular. Yo lo digo sin deslindar los límites de la vanidad, ni mucho menos. No. ¿Qué te dijo la reina en Inglaterra sobre esto? Sí. No, allá antes de la elección no se hablaba. Después de la elección parece que se hablaba. Antes de la elección no es efectivo. No se hablaba porque Sudamérica no existe para ellos. Pero había mucho interés en escuchar este programa. Y se me ocurre a mí que será fundamental que venga, como yo nunca participo en los invitados, jamás participo en los invitados, ni nunca he traído un invitado. Hago esa aclaración. Deseo que... ¿Te me estás refiriendo a mí, Julito? No, es eso. Me extraña, senador, me extraña. Me parece que es fundamental que nosotros tengamos aquí la voz oficial de la Unidad Popular, porque no todos se lo podemos estar preguntando a Pepe. Desde luego yo no soy en absoluto la voz oficial. Ni tampoco soy la voz oficial. Pero a mí me han dicho de muy buena fuente que tú vas a ser ministro. Te iba a hacer la pregunta. Esa es parte de la campaña del terror. Quieren dar una falsa imagen de la Unidad Popular. Ese vestido que está en los planes ministeriales del senador. Sobre esto se está especulando mucho. Arzobispo Santiago. Lo que yo les puedo decir que en cuanto... Incluso se han publicado hasta ministerios completos por ahí. Sí. Al respecto no hay nada decidido. Yo en lo que dice, en relación a mi persona, debo advertirles y les repito, que por buena intención alguno, o quizás por otro tipo de intenciones otros, todo esto no obedece a nada concreto, a nada cierto. Pepe, yo creo que el uso de tu nombre como posible ministro, lejos de ser parte de la campaña del terror, es parte de este analgésico que nos están dando para que pasemos tranquilos este periodo de crisis. Bueno, no creo que... Mire, no me gusta tampoco hacer el papel de Balvin, pero yo sí quiero decir una cosa, me siento en la obligación moral de hacerlo presente aquí. Hay muchas personas que me expresaban que estaban esperando con expectación el que nos pudiéramos encontrar de nuevo en este programa con Enrique Campos. Y yo debo recordar que en la última oportunidad
en que conversamos antes de la elección, yo expresé aquí que era partidario de que el Congreso Pleno eligiera presidente al que obtuviera la primera mayoría. Posición en la que estuvo de acuerdo Enrique Campos, e incluso se levantó a estrecharme la mano. Enredados los cordones. Como él no está aquí, y su ausencia temporal pudiera ser temporal, como dice Jaime, mal interpretada, me creo en la obligación de hacer presente que el domingo pasado, cuando Jaime Celedón me comunicó que el programa había sido suspendido por las razones que ya él explicó, me agregó que Enrique Campos le había manifestado que él tenía mucho interés en llegar hasta el programa porque quería expresar públicamente su adhesión o su conformidad o reiterar lo expresado anteriormente en el sentido de que el Congreso Pleno debiera reconocer el triunfo de Allende y mantener la palabra que él antes había sustentado. Yo quiero expresar esto y también ponerlo en contraste con otras actitudes que no han sido igualmente consecuentes. Raúl, espérate. Perdón, un ya que se fue nombrado Enrique Campos, perdón Raúl, un pequeño rumor primicia. Si el senador Allende se eligió presidente de la República y queda la vacante por el sur, escuché de algunas fuentes, generalmente bien informadas, Enrique Campos sería candidato por el sur. ¿Ustedes concuerdan que, en fin, que la situación general no tiene la extremada gravedad que se le ha estado asignando? Pero la verdad que hay gente que tiene razones suficientes como no solo para sentirse alarmada, sino que para estar realmente desesperada. Y se atienen no a esta supuesta campaña del terror de la derecha, ¿no es cierto?, sino que a hechos concretos que fluyen de determinaciones que va a tomar el gobierno del señor Allende. Sabemos muy claramente que las importaciones y las exportaciones pasan al control del Estado. Y hay en torno a las importaciones y a las exportaciones una serie de mujeres y de hombres, hombres de clase media, es decir, la capa media de la población, que sin que nadie se los haya notificado, saben positivamente que están en la calle. Es decir, toda la especialización que adquirieron como subgerente, como contadores, como tramitadores de licencia, como cobradores, como recaudadores, que sí. Bueno, eso deja de tener vigencia. Y eso es lo que... la campaña en terror. Y eso es lo que los alarma y eso es lo que los hace dudar y quieren tener alguna seguridad, que alguna contemplación va a tener su situación. Ese es el bien que puede hacer este programa del que yo hablaba. Por eso llevar tranquilidad, llevar serenidad. Claro. Este programa tiene mucha gravitación, pesa mucho. Raúl, yo agregaría un caso. Esa es la serenidad que debemos llevar Yo agregaría, Pepe, el programa de la Unidad Popular no solo contempla el control del Estado sobre el comercio exterior, sino que también, por ejemplo, la nacionalización de los bancos. Seguro. De los seguros. De las agencias distribuidoras. En caso alguno puede significar que las personas que trabajan en los bancos, en las compañías de seguro o en el comercio exterior, van a quedar sin trabajo. No. Muy por el contrario, quienes van a ahora a cumplir una función con otra orientación en la política general, van a ser precisamente estas mismas personas. Tanto es así que, por ejemplo, en el caso de los bancos, ha sido la Federación Bancaria la que ha expresado la adhesión al candidato triunfante, porque ellos tienen, o la mayoría de los empleados bancarios, conciencia de que su situación en lo personal no va a variar en absoluto, sino que al contrario. Ahora, si algunos prefieren ser simplemente bancarios y nunca banqueros, en un sentido de coparticipación, ya es un problema de tipo individual, muy respetable y sobre el cual nosotros... Yo quisiera agregar una cosa. ¿Por qué los bancos se van a transformar en forma cooperativa? Queremos decir con esto, Juan, que cuando los medios fundamentales de la actividad económica pasan a ser de propiedad social, no es por un afán discriminatorio frente a las personas que hoy detentan su propiedad, sino que como una forma de orientar nuestra economía en el interés nacional. De tal manera
que cuando esos empleados, esos funcionarios, esos técnicos, toda esa gente con experiencia, con capacidad profesional, que se va a necesitar en este régimen y en cualquier otro, pasen a cumplir sus funciones, lo van a hacer dentro de una actividad integrada al interés colectivo nacional. Eso es lo que yo quería expresar con esto. Yo lo que quería expresar a propósito de lo que dijo Julito, perdona Germán, y que agregó Pepe Toá sobre la expectación que existía sobre este programa. Es verdad, porque yo la compré el domingo pasado. Y creo que es un ejemplo de tranquilidad para todos los televidentes ver de que nosotros estamos reunidos con la misma facilidad, con un diálogo totalmente fraterno, en que no ha habido una actitud de vencedor de parte de Pepe Toá, que está muy vinculado al movimiento de la Unidad Popular. Porque Pepe no es un hombre tampoco un caso aislado, no es un periodista que venga acá como cualquiera de los periodistas que hay aquí presentes, sino que es un dirigente político y es un hombre que durante toda su vida ha estado vinculado al doctor Allende. Yo creo, Pepe, de que si se pudiera mantener, una vez que comience el nuevo gobierno, este tipo de diálogo, en que la gente supiera de que va a poder escuchar opiniones divergentes respecto a la actualidad nacional e internacional, eso mismo sería una gran tranquilidad para la gente. ¿Tú crees que existe alguna posibilidad que cambie este estilo, bueno, este estilo chileno? Como yo voy a decirte lo siguiente. En primer lugar, que lo que yo he expresado aquí no podría ser en lo fundamental diferente a lo que pudiera haber dicho cualquier dirigente o militante del movimiento popular. En lo segundo, ustedes deben pensar que más allá de lo que ha dicho el movimiento popular que será el futuro gobierno, de su programa, de nuestra seguridad en que el pueblo chileno, en que la patria toda será capaz de cumplir una tarea histórica con un gran sentido nacional, con características auténticamente nuestras, de acuerdo con nuestra realidad, con nuestra idiosincrasia, con nuestra tradición, de acuerdo a nuestro futuro, a nuestro destino, el movimiento popular en sí es pluralista en lo ideológico, en lo cultural, en lo político. En el movimiento popular hay marxistas y hay cristianos, hay comunistas, radicales y socialistas, de tal forma que sería negarse a su propia esencia, a su propio contenido, el poder suponer que pretendiera aplicar en su política general en Chile una hegemonía ideológica determinada, porque sería negarse a su propia esencia, a su propia sustancia, a lo que es el movimiento popular en sí mismo. Pero yo quizás interpretando a Jaime Celedón, me dirigiría a nuestro invitado para decirle que entre esas garantías que va a enumerar la democracia cristiana incluyera el mantenimiento de este programa en las condiciones que actualmente se realiza. ¿Usted quiere también con el nombre de los con el nombre de los tal vez en la ley? O tal vez en la ley sobre la verdad, Pepe, que esa pregunta, esa aprehensión, no solo la tienen quienes te la formulan en este programa, sino que gran cantidad de chilenos, porque muchas veces las actitudes de dirigentes de determinados partidos, los que conforman la llamada Unidad Popular, parecieran creer que el país termina en el límite de esta combinación de partidos. Resulta que esta combinación de partidos, importante, poderosa, y el día de mañana eventualmente gobernante, resulta que es un tercio de Chile. Poco más, poco menos, un tercio de Chile. Hay otros dos tercios de chilenos a quienes desde el gobierno, si lo logra, tendrá que interpretar. Entonces queremos que el pluralismo no sea solo entre ellos, sino que de ellos con todos los demás chilenos. No, he dicho que la mejor garantía del pluralismo para todos Chile. A eso me refería cuando hablaba del concepto limitado de la palabra pueblo, que creía adivinar en tus palabras. No, lo he entendido bien, pero te quiero explicar para que no quede esto, porque hay actitudes que desmienten esto. Cuando un decano pretende reemplazar los organismos de la reforma que se ha dado la universidad para caminar por este proceso, por los organismos de la Unidad Popular, está desconociendo el pluralismo. O lo está restringiendo a los que lo practican dentro de la Unidad Popular. Pero pues es un error circunstancial. Si eso ocurre en la radio, si eso ocurre en la Junta de Vecinos, si eso ocurre en el país, no se estaría respetando esta garantía que es esencial del diálogo democrático. Lo que sí, y que yo confío que se respete efectivamente. Yo puedo asegurar que en 6 años más el pueblo de Chile, también en elecciones,
libres y democráticas y en sufragio secreto y universal, tendrá oportunidad de juzgar al gobierno del doctor Allende. Y ahí demostrará si la unidad popular es el tercio de la población de Chile, es menos o es más. Faltó un detalle y que a ese veredicto popular nos atendremos en forma respetuosa. Faltó un detalle en tu numeración. En sufragio libre, secreto y con varias listas. Y universal, sí, bueno, ¿no? Y con varias listas. Desde el momento en que estamos hablando. Con varios diarios y con varias radios. Pero va a ser así. Agreguémosle, como decía nuestro querido candidato en su campaña, el sufragio libre, secreto e informado. ¿No es cierto? Informado. E informado. Entonces ahí vamos a hacer una encuesta PP desde ya para 6 años más. Senador, yo soy de los chilenos que creo en el país. Creo que todo este... esta mercocha que se ha armado estos días, y excúsenme la expresión un poquito doméstica, tal como señala José Toa, ha sido provocada por algunas personas que a buena fe o a mala fe han provocado un pánico exagerado. Pero junto a esto, y recogiendo un poco algo que dijo el senador Hamilton y el senador Raúl González Alfaro, en el sentido, si la Unidad Popular no estaba precavida a esta suerte de cosas que podían ocurrir, ¿qué pasa? Que hay mucha gente, he tenido ocasión de estar con varios de ellos, que son vendedores de pintura, vendedores de artículos de construcción, de vidrios, que conversaba el domingo pasado, no es gente que esté en un plan terrorista, ni un plan alarmista, ni tomando ninguna medida antipatriótica, ni medida suicida, que las rechazo a priori, a priori. Pero esta gente está asustada, dice, yo vendo pintura, y nombraron una empresa, esta empresa a lo mejor va a ser nacionalizada. ¿Quién me va a querer comprar pintura? ¿Qué puedo vender yo? Yo he estado vinculado por mi vida, yo trabajo en asuntos de espectáculos y de publicidad. Todo el sector en el cual yo me gano la vida también está muy inquieto. Puede que haya ahí gentes a mala fe, malos chilenos a mi juicio, que estén provocando más caos del necesario, sí. Pero yo creo, Pepe, que sería importante una voz clarificadora para esta gente. Porque el problema de Chile no es solamente absorber los 100.000 cesantes que nuestro régimen ha provocado en Chile durante los últimos 50 años, sino que no provocar otros 300.000 cesantes nuevos, que es un problema para el gobierno que va a asumir. Porque estoy de acuerdo con lo que hemos dicho aquí, que el señor Allende asume, va a ser el presidente de todos nosotros y tendrá que gobernarnos a todos y darnos gobiernos a todos. De ahí que mucha de esta gente que tiene este tipo de ejercicio profesional, de vendedor, de pequeños negocios, pequeñas transacciones, ¿qué va a hacer esta gente? Yo creo que sería oportuno a esta gente explicarle y tranquilizarla un poco. Porque hay gente de la buena fe que está muy asustada. Tú no has oído los discursos. Yo creo que esa gente, como bien lo dice Germán, hay que dividirla en dos grupos. Los que conscientemente y en forma maliciosa están procurando crear este clima de confusión. Eso no preocupa. Y las otras personas que por falta de información o por haber sido víctimas de esta campaña de terror psicológico, se sienten honestamente inquietas. Don Pepe, a esas personas... pequeña interrupción. Yo te voy a llevar a un ejemplo, porque estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes. Hay gente que puede estarse aprovechando de esto. Hay malos chilenos que pueden querer torcer esto a través de una presión económica exagerada. Todo eso es posible, pero eso también está limitado. Hay otra mucha gente que procede de acuerdo con lo que han escuchado ustedes. Yo me pongo en el caso de un pequeño ahorrante o inversionista al sistema de ahorros y préstamos. Hay cientos de miles. Es un sistema que ha contribuido en 10 años del orden de las 70.000, 80.000 viviendas. Para los sectores populares las menos, para los sectores medio y alto, pero es importante que esos sectores tengan una forma de estar protegidos en su problema habitacional, tanto porque descargan al Estado de atenderlos, de la obligación de atenderlos a ellos, porque dinamizan la economía consumiendo, dando empleo, etcétera, etcétera. Pero resulta que reiteradamente todos los personeros de la Unidad Popular, incluso en forma jocosa, yo recuerdo en una oportunidad en el propio Senado de Chile, la senadora Campuzano dijo que estaba en contra del sistema de ahorro y préstamo porque la idea había nacido en Estados Unidos. Entonces, si se ha predicado esto, por eso le preguntaba yo inicialmente, ¿cómo no previeron ustedes? Lo que muchas, excúsame, sí, te lo digo, sí, con todo respeto, muchas veces la prédica un poco irresponsable de ciertas cosas ha llevado al ánimo de mucha gente, ¿no es cierto?
esa gente a la cual tú le encuentras justificación, no para estar atenuizada, sino para buscar otro destino para sus pequeños ahorros, los que han buscado la valorización, o incluso contribuir a la solución del problema. Pero ¿de dónde emana el temor que pueden tener los ahorrantes de las asociaciones de ahorro y préstamo? Yo te digo. De una cosa también utilizada maliciosamente. El doctor Allende anunció en las 40 medidas que tomaría el gobierno popular el término del sistema de reajustabilidad de Corbyn. ¿Y cómo financian? Ya. Con un principio. Y no, por lo demás. No, solo a Corbyn, no al sistema de ahorro. No a ARP. Y por lo demás, en una cosa bastante coincidente con lo que expuso el propio Radomiro Tomic. Que se decía ahí que la habitación de Corbyn, por su condición de habitación modesta, por su duración menor que a una construcción de otro tipo, resultaba injusto en la mayoría de los casos la reajustabilidad de los dividendos. En cambio, no hay un punto del programa ni de las medidas anunciadas que afecte al sistema de ahorro y préstamo. Voy más allá. Yo escuché a un senador de derecha decir a la salida de La Moneda que cómo no iba a haber preocupación si se terminaba, si se iban a confiscar los fondos depositados en las asociaciones de ahorro y préstamo. He escuchado también a personeros de derecha que dicen que cómo no va a haber temor entre los ahorrantes de los bancos si nacionalizar los bancos significa confiscar los depósitos. Y más aún, ha habido personas, y las hemos visto, en las puertas de los bancos llamando a la gente a retirar sus ahorros. Una campaña de llamados telefónicos. Perdón, Pepe. Pepe, te quiero hacer una pregunta antes que se vaya a la cámara. Aquí dice que en el área estatal, controlada por el gobierno, quedará, entre otras cosas, la producción de papel, o sea, la materia prima de los diarios. Sí. Esto significa que el Estado tendrá la facultad de entregar papel a los diarios, de asignar cuotas. ¿No significa eso un cierto control sobre la prensa? No veo por qué vaya a significar el hecho de que se nacionalice la industria de la celulosa y del papel como una de las industrias básicas de Chile, el asignar cuotas, porque también podríamos decir entonces que la papelera no estuviera asignando cuotas a los distintos diarios en forma arbitraria y discriminatoria. Y nadie de nosotros podría acusar a la papelera de haber seguido esa política. Dejar en claro es una cosa. Nuestras garantías, las que estamos pidiendo por el país entero, las que vamos a exigir por el país, no se refieren a la defensa de ningún tipo de interés. No nos estamos refiriendo a expropiaciones. Hay expropiaciones que pueden ser convenientes, otras que pueden ser inconvenientes. Esa la veremos en cada ley respectiva, a través de las reglas del juego y en su paso por el Congreso Nacional. Perdón, senador. Nosotros no estamos para defender intereses aquí, sino los intereses de la democracia y los intereses...